Hoy en A la Mano hablaremos del poder que tiene la protesta pacífica, también de una casa de un dictador que tiene dividida a toda Austria y del documental sobre una de las grandes figuras del fútbol colombiano. Colombia vive lamentablemente uno de los momentos más tensos de la política en los últimos tiempos y mientras el presidente le busca salida a este tema, unas cacerolas se roban el protagonismo. Al son de ollas, tapas, cacerolas y otros utensilios de cocina, ciudadanos de diferentes partes de la capital colombiana y de otras ciudades hicieron sentir su inconformismo. Para muchos fue una novedad, pero ya en Colombia había pasado en el 2012. Acá te voy a contar otros datos de una forma de protesta que empieza a ganar terreno. Los primeros registros históricos se dieron en Francia en 1830 y en Argelia en 1961. El primer país de Sudamérica en hacer un cacerolazo fue Chile, durante el gobierno del presidente Salvador Allende. Los cacerolazos también se extendieron durante la dictadura de Augusto Pinochet, Michelle Bachelet y el actual presidente Sebastián Piñera. En otros países como Argentina, se tienen registros desde 1982 y en Venezuela desde 1989. El eco de esta forma de protesta pacífica hizo que en España también se implementara. En países como Islandia y Canadá también se han registrado estos hechos en 2008 y 2012. Y un dato curioso, debido al auge de los cacerolazos, ya existen aplicaciones móviles que replican su sonido. Desde hace 3 años, una casa en Austria está generando debate en varios sectores. Te estoy hablando de la casa natal del dictador nazi Adolf Hitler. La vivienda ubicada en una ciudad al norte de Austria había sido arrendada por el gobierno desde 1972 para evitar que se convirtiera en un centro de peregrinación de simpatizantes neonazis. Pero fue hasta el 2016 cuando el gobierno logró expropiar la casa del dictador tras una batalla legal con la familia dueña de la vivienda desde hace casi un siglo. Desde ese año el futuro de la propiedad fue un tema de debate, el cual llegó a su final. La propiedad se convertirá en una estación de policía como una señal inequívoca de que en esa ciudad no se conmemora el nazismo. Tras el anuncio, el gobierno austríaco abrirá un concurso de arquitectura en toda la Unión Europea. Hoy se habla muchísimo de James, de su vida privada, de las lesiones en el Real Madrid, de qué le pasa en la Selección Colombia. Pero ven, te voy a contar sobre un documental sin desperdicio. ¿Quieres saber a quién considera James como su padre futbolístico? ¿Qué pasó en su viaje a Europa? ¿Y cómo tomó la llamada del Real Madrid? James habló con un canal de YouTube muy importante que se llama Otro. Ese canal tiene casi 2 millones de suscriptores y realizó un mini documental sobre el colombiano. Ahí James cuenta sobre sus inicios, sobre su paso por el fútbol argentino, sobre su vida en Europa. Ese testimonio se llama 6 pasos con James. El video, que dura casi 10 minutos, se divide en varias partes. La academia y sus inicios. El salto a la Argentina, donde conoce a uno de sus mentores, Falcioni. Porto y la puerta a Europa. El golazo con la selección que le cambió la vida. El número 10 de la camiseta del Real Madrid y su cierre con el Bayern Múnich. Imperdible. Entonces queda muy recomendado este mini documental. Velo y deja tus comentarios acá y los leemos. Mañana la Copa Libertadores y por primera vez en su historia reciente tendrá una final a partido único y será en Lima. Gane quien gane, Colombia celebrará. 2 de los clubes más importantes de América buscarán la gloria mañana en el Perú. 4 colombianos representarán nuestra bandera en esa final. Por un lado, el último campeón River Plate, el equipo argentino que tiene 4 copas y que precisamente defiende su título, dirigido por Marcelo Gallardo y con una masa colombiana importante. Juan Fernando Quintero y su magia, Rafa Santos Borré y sus goles, y el inmenso talento de Jorge Carrascal. Los de River quieren golpear de nuevo. Del otro lado, el mítico Flamengo de Río de Janeiro, dirigido por el portugués Jorge Jesús. Los brasileros quieren volver a levantar la copa como lo hicieron por única vez en 1981, con el legendario Zico a la cabeza. Orlando Berrío es el colombiano que con la rojinegra puede quedar en la historia. ¿Quién gana entonces? ¿La experiencia y el buen juego de River o las estrellas y el arrasador ataque de Flamengo? Deja tus comentarios acá y los leemos. Nos vemos el lunes a la mano.